nació bajo los 50 años del Señor Jesús David Camayo Olivera, quien nos va a brindar algunas palabritas. Señor Jesús, buenos días. Buenos días. Algunas palabritas para comenzar el día, hoy un día de festejo. Muchas gracias. La verdad, es una gran emoción estar en este momento. Tiene que dar algunas palabritas por el día de su cumpleaños, señor.
Muchas gracias a la gente que me acompaña, a mis familiares, en especial a mi hija. De repente por este momento no está, pero gracias a ella he organizado esta pequeña reunión. Y a mis sobrinos, a mis hermanas, que hoy día sea un momento de reflexión para mí también, ya que es una etapa muy importante en la cual toda persona llegamos. Y por todo ello, comadrita, sobrina, tía, mi papá, mi mamá y mis hermanos, un saludo, un brindis por ello. Salud. Arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, salud, para que sigan cumpliendo muchos más años. Así se lleva a cabo el brindis de honor por los 50 años del Señor Jesús David Camayo Olivera, al lado de su familia, de las personas más importantes que lo vienen acompañando y la familia que poco a poco vienen llegando para seguir acompañando a nuestro queridísimo Jesús David Camayo. Por favor, hoy un día muy especial para él. Le deseo mucho un feliz cumpleaños y muchos años más de vida. Que lo pase bien. Es mi hermano más querido. Lo hacemos con mucho cariño. Que yo lo veo como un papá para mí. Que en todo momento me acompañó. Son palabritas de alegría, de mucha emoción por un día muy especial. Así que alegres, alegres a seguir disfrutando, bailando, cantando, que esto recién comienza. Creo que la cerveza está saliendo por los ojitos.
con la celebración de los 50 años. Pases muy bonito, a nombre de mi familia, Camayo Parra, desearte un feliz cumpleaños, que todos tus sueños se sigan realizando, y nada más, que Dios te bendiga muchos años más. De seguir bailando, seguir cantando, zapateando, a ver, vamos a ver qué tal. Hola. Allá. Por favor, para nuestro cumpleañero el día de hoy, que es muy especial para él. En primer lugar, muy buenas tardes a su persona. Agradecer a toda mi familia que están presentes o que van a llegar también. Les mando, ¿no?, felicitarle y desearle lo mejor a mi hermano,
cumple 50 años de vida, a veces 50 años no pasan por las figuras, porque nosotros hermanos, yo como la hermana mayor, le deseo mucha suerte. Nuestro amigo Jesús David Tamayo Olivera a el local El Jarito con toda la familia, acompañado de toda la familia, para seguir la celebración. Saludando a la familia. A su hermosa hija y a su esposa saludando. Así es donde ingresa nuestro amigo Jesús David Tamayo Olivera para seguir la celebración de sus 50 años al lado de su familia, de su esposa, de su hermosa hija. Bailando. Ay, ay, ay. Muchas gracias.
Así es como ingresa nuestro amigo a celebrar, a festejar hoy en su día. Thank you.
Un recuerdo muy hermoso de parte de mi prima Janet y su esposo Rafael Camayo. Ocucaje, ¿qué es? ¿Digo? Un pisco, es un pisco. Un pisco de 100 años, dice, ¿verdad? La sorpresa. Bueno, ese es para servirme con mi esposa, nada más. Allá, para los dos nomás. El motor de mi vida, que cada día sigo adelante, ¿sí? Con mucha perseverancia, para hacerte profesional. Te quiero mucho, mi Dori. Acá mi esposa, Ide. Pensar, ¿no?, que nuestra hija era bebé y ahora ya señorita. Y una manifestación muy linda de amor, de cariño, es que ya eres un bien en la sociedad, profesionalmente enrolándote a tu carrera, y estoy muy satisfecho de llegar a esta etapa muy linda, tan hermosa, de poder seguir adelante, y esto me motiva para poder inculcarle también al resto de mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fili. Orquesta, un viva. Listo, esas son las palabras para la pequeña Midori, que ya no es tan pequeña. Son las palabras de tu padre, que te está encaminando. Así que escucharle y a seguir adelante, porque tú eres el orgullo para él. Tú eres la luz de sus ojos. Partir el riquísimo champán para la pequeña ceremonia que vamos a tener en honor de nuestro amigo David.
por sus 50 años. Papi, buenas tardes con todos. Un agradecimiento por anticipado a todos los presentes, familiares, amistades, sobrinos, a todos los hermanos. Hoy en el 50 años del señor Jesús Camayo Olivera, vamos a hacer el brindis de honor en homenaje al cumpleañero. Salud con todos. Arriba, arriba, abajo, al centro. Señores presentes, familiares que hacen presencia en este momento, muy agradecido a todos ustedes por hacer un día festivo de un cumpleaños de un año más de mi vida. A veces las palabras y las emociones me embargan. No pensé tener esta fantasía de sueño, que es una sorpresa de mi querida hija, mis hermanas, mis sobrinas. Es verdad, lo que se hace, lo que se siembra, se cosecha. Y agradezco muy infinitamente por hacerme sentir bien. Sé que me motiva mucho para seguir adelante al recordar de que mi niña era tan pequeña, y aquí lo tengo en la foto, y ahora una señorita que me impulsó a seguir viviendo, demostrándome su capacidad de una niña con valores. Si en este momento no está presente mi hija es porque tiene examen en la universidad, pero sí tuvo todas las ganas de hacer lo mejor y lo está haciendo. Y muchas gracias a los familiares que me acompañan. Para mí es una gran emoción, como vuelvo a decir, que demuestran los amigos cercanos, la familia, los sobrinos, mis hermanos, y que todo esto quede en el recuerdo. Y a ustedes, queridos ahijados de la orquesta, también quedo eternamente agradecido. Sé que verdad esto marca en mi vida un recuerdo que queda tallado para siempre. Y muchísimas gracias a mi abuelita Martina, a mi comadre, a mi compadre, a mis primos y a todos ustedes, en especial para mi primo Jarito, por brindarme, por darme el apoyo incondicional de su pequeño local, y estoy muy agradecido, y de verdad siempre los voy a llevar en el corazón a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Quiero brindar por acecharme a la vida, por aferrarme a ella, por seguir con esos mitos de poder triunfar más adelante. Muchísimas gracias. Salud. Acto seguido vamos a tener las palabras de su señor padre, don Pablo Camayo. ¿Quién va a escuchar?
amigos, familiares, mis amigos, vecinos, amistades que tengo, la emoción de mi hijo, el que es compadre. Gracias, hijo. Listo. Bueno, buenas a estas palmas. También nos regala unas palabras la linda mamita, señora Dominga Rivera. Vas a hablar, dice. Vas a hablar, mamita. ¿Vas a hablar? ¿No quieres hablar? No. Yo sé de ella. ¿Cuándo ha nacido? Vas a agradecer. ¿Cuándo ha nacido? Felicítale nomás, mamita. Felicítale nomás. Feliz cumpleaños, nomás dígale, pues entonces a tu hijo. Pobrecita. Felicítale, mamita, para la cámara. Feliz cumpleaños, mi hijo. Cumple 50 años. Yo le felicito a mi hijo. Eso es todo lo que voy a decirle. Listo, eso estamos. A continuación también las palabras de la hermana mayor, la señora Naceta Camayo Olivera. Bueno, muy buenas tardes a todos los familiares, acompañantes, primos, sobrinos, ¿no? Para decirle un feliz cumpleaños a mi hermano, que cumple 50 años de vida. A veces, mira, 50 años no es por las puras. A veces dentro de eso, mucho ha tenido que recurrir, pasar, luchar, sufrir, pero ahí estamos. Yo lo que le deseo es mucha suerte, mucho éxito en su vida, en su carrera profesional, como en su salud, y a toda su familia, su linda hija, su esposa, de repente también acompañándonos acá para hacer realidad este evento. Que a veces, no todos los años se cumple 50 años, es una vez en la vida. Entonces, solamente como digo, felicitarle, desearle un feliz cumpleaños y agradecer a toda la familia, amistades, amigos, por acompañarnos este día especial y para poder seguir disfrutando. Yo le deseo un feliz cumpleaños y un abrazo a mi hermano. ¡Bravo! ¡Bravo! También tenemos las palabras de su hermana Gladys Camayo Oliver. Bueno, hermano, me siento feliz que estás cumpliendo 50 años. Para mí eres como un padre. En todo momento me has apoyado. Espero que te guste todo lo que nos has preparado. Con mucho cariño. Te deseo un feliz cumpleaños. También las palabras del hermano menor, Carlos Camayo Olivera. Bueno, hermano Jesús, yo te deseo que un año más, 50 años, que pases feliz. Le doy un abrazo a mi hermano. A continuación, lo más importante, las palabras de la reina, de su esposa, la señora Aide Quinto Guerra. Primeramente quiero agradecer a todos los familiares que están presentes. Y Jesús, espero que te haya gustado esta pequeña sorpresa que te hemos dado mi hija y yo, y con el apoyo de todos tus hermanos, sobrinos. Lo único que pido es que siempre estés al lado de ti. Todos estos detallitos es por ella, más que nada. Y
será pequeño, pero de corazón grande. ¡Beso! 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 También las palabras de la sobrina mayor, Lucy Peña Camayo. Bueno, muy buenas tardes, queridos familiares, tíos. En este día me siento emocionada y a la vez contenta por de repente celebrar el cumpleaños de mi tío, ¿no? Que ha sido, como ha representado, el segundo padre para mí. Realmente me siento emocionada llegar ahora y celebrar, ¿no?, sus 50 años de mi tío. Y tío, te deseo no tengo palabras para expresar. Sinceramente me siento emocionada porque no pensábamos realizar de repente este evento, pero sí se hizo con todo amor, con el apoyo de su esposa, de sus hijos, de todos nosotros. Tío, te deseo en tu vida profesional que sigan los éxitos. Sé que lo va a hacer y sé que he seguido su ejemplo de repente de mi tío. Ahora soy de repente lo que soy gracias a él, porque me ha encaminado lo poco y de verdad estoy muy agradecida. Feliz cumpleaños, tío, en ese día. Gracias. También las palabras de la sobrina menor, Katy. Adelante, Daisy. Bueno, tío, hoy cumple 50 años. 50 años que han pasado, que para nosotros has representado el papá que quizás nosotros y mis hermanos no hemos tenido, pero como dice usted, como segundo padre de nosotros, nos has encaminado a llevar una vida profesional, una vida digna, a lleno de respeto, cariño, amor que se debe mantener en la familia. Tío, solo desearte que sigas adelante, eres un ejemplo a seguir, a pesar de todas las cosas, siempre nos has reunido, siempre has querido que llevemos por el bien de nuestra familia, y creo que eso es lo más importante. La unión, el cariño y el amor que se debe mantener entre nosotros. ¡Feliz cumpleaños, tío! Gracias, mamá. Gracias. También tenemos las palabras de la última sobrina, Katy de la Cruz. Bueno, primeramente con todos, buenas tardes. Darles la bienvenida a esta pequeña ceremonia que estamos organizando para mi tío. Como muchos acá saben, él es como un eje en la familia que siempre nos ha guiado para ir por el bien, cumplir nuestras metas, ya sea para sus hijos, y no echa diferencias, ¿no? Pienso yo que como quería que sus hijos lleguen alto, también lo he hecho con sobrinos. Como dice mi prima, ha sido un segundo padre para todos nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos con él por todos los valores que nos inculca, por todos los consejos que nos da día a día. Y bueno, esto es solo un pequeño presente que nosotros le queremos hacer llegar por el gran cariño que nosotros le tenemos. Sabemos que es una persona excepcional, de muchos valores. Un hombre que siempre cumple con sus objetivos, que sabemos que ha llegado muy lejos con su esfuerzo, y eso es un espejo para nosotros, por lo menos para los menores, para seguir su camino y ser grandes como él, ser respetados como él. Bueno, tío, yo te deseo un feliz cumpleaños. Espero que esta sorpresa que todos hemos organizado con mucho cariño lo celebres, te bailes y pues que sea un recuerdo inolvidable para ti. ¡Feliz cumpleaños! Ay,
continuación el sobrino. Tribuna libre, si algún familiar desea desearles algunas palabras al señor Jesús Camayo. Soy yo, dígame. Adelante. Tú pues tienes que empezar. Tú, Rudy. Señores presentes, primeramente, muy buenas tardes. Acá mi primo Jesús Camayo cumple hoy día 50 años, ¿no? Porque llegar a los 50 años a veces es difícil, ¿no? Pero yo les deseo muchas felicidades. Un cumpleaños que pasa, un 50 años acá mi primo Jesús, les deseo que pasa hoy día un feliz cumpleaños con toda la familia reunidos acá presentes. Primo, un feliz cumpleaños, primo, que lo pases hoy día. Bueno, muy buenas tardes con todos. También quiero unirme a esta reunión de su cumpleaños de mi primo Jesús Camayo. La verdad, he escuchado las palabras de mi hermana, de las sobrinas. Es cierto. A mí me consta que cuando mis hijos también estaban queriendo llegar a la vida profesional, siempre él me ha recomendado, me ha dado orientaciones. Y eso lo tengo en recuerdo a sus primas. Por este primo Jesús, en este día tan especial, te deseo muchas felicidades en tu vida profesional y que lo pases en unión de todos. Familia, sus hermanos, los bendigo con sus consejos porque he escuchado que te estiman, te quieren mucho sus hermanos, sus hijos. Primo Jesús, un feliz cumpleaños, que lo pases lo mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, y más que nada aquí, estoy presente como un familiar, aquí donde Jesús hoy cumple 50 años, le deseo que tenga una excelente familia, profesional, como guardada, como me antecede, amorito. Aquí Jesús es una persona muy buena, muy sencilla, siempre ha sabido apoyar a la familia, a las amistades. Y es la razón que realmente, como dice, pues su sobrina, siempre le da la felicitación, también se le amó, se sorprendió, volvió a tener reino conmigo, felicitarle a Jesús, con mucho cariño, en 50 años, éxito, en su vida profesional y primero con toda la familia. Sí,
Gracias.